pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Personajes. Ruth. Quisiera presentaros a una mujer, una moabita. Su nombre es Ruth. Sucedió hace ya muchos años que, empujados por la hambruna que se había desatado en Belén, llegaron a Moab Elimelec y su esposa Noemí, y sus dos hijos, Mahalón y Kelión. Ruth tuvo el privilegio de conocer a esta familia, lo cual la llevó primeramente a escuchar, pero después a conocer al Dios del cielo, a Jehová, su Dios y el Dios de su pueblo. Pero Elimelec murió, y sus dos hijos tomaron mujer de entre las moabitas. Ruth se casó con Mahalón y Kelión con Ofra. Pero la muerte no los abandonó, y poco tiempo después murieron también los esposos de las moabitas, quedando así Noemí sin hijos y con sus dos nueras como viudas compañeras suyas. Tal fue la situación de tristeza e infortunio en que se vieron envueltas que Noemí decidió regresar a Belén, pues las voces de que Dios había visitado su pueblo y acabado con la hambruna llegaron hasta ellas. Así fue como comenzaron su viaje. Pero llegando a un punto del camino, Noemí se detuvo y las miró. El dolor y la tristeza se leían claramente en sus cansados ojos, y les dijo que nada tenía ya que ofrecerlas, y les pidió que regresasen a su tierra con sus familias. Ofra decidió regresar, pero Noemí no podía abandonar a aquella mujer en medio de un camino, por lo que insistió: «No me pidas que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueses iré yo, y donde quiera que tú vivieses viviré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y solamente la muerte nos separará». Y hubo un silencio y continuaron el viaje. Y así, con las manos vacías y el corazón encogido de tristeza, llegaron a Belén. Y la ciudad se conmovió con el regreso de Noemí. Era el tiempo de la siega de la cebada, por lo que pudieron trabajar en el campo de Boaz, un pariente de Elimelec, el difunto suegro de Ruth. Cada día trabajaba sin descanso recogiendo espigas tras los segadores. Un día, Boaz se acercó por los campos y, conversando con el capataz, supo que ella era Ruth, la nuera moabita de Noemí, que la había acompañado hasta aquí. Y supo también que el recoger aquellas espigas era todo su sustento. El corazón de Boaz se conmovió al conocer aquella situación y se llenó de gracia hacia ellas. Y aún no siendo ni como una de sus sirvientas, la incluyó en el grupo de estas, trayendo así un gran consuelo al corazón de ella. Con gran alegría regresó Ruth con Noemí, deseando darle las buenas nuevas de lo que Boaz había hecho por ellas.
Fue entonces cuando ella recordó que este hombre era pariente y que podría redimirlas en cuanto a su condición de mujeres solas, una condición un tanto delicada en aquellos tiempos. Noemí ayudó a Ruth en cuanto a saber cómo comportarse delante de Boaz, cómo debía de vestirse y de ungirse para estar en su presencia, y sobre el tiempo que debía de esperar para darse a conocer ante él. Ante esa obediencia encontró gran bendición de Dios, pues Boaz la redimió después de cumplir con todos los preceptos necesarios ante la ley. Boaz y Ruth, por lo tanto, acabaron casándose, y de él concebió Ruth un hijo que se llamó Obed. Aquel niño restauró el alma de Noemí, su abuela, la cual fue su aya. Obed fue padre de Isaí, el que fue padre de David, de cuya casa y familia viene Jesucristo, el verdadero redentor del alma y dador de la vida eterna. Cuando comenzó su viaje con Noemí, no imaginaba a Ruth en qué manera Dios usaría su vida, ni de cuánto iba a unir su vida con la de su suegra. Ella solamente se dispuso a ser una humilde sierva y bendecirla con su vida. Su historia es una historia de redención. Y nunca imaginó que ella, una moabita, una extranjera, iba a entrar a formar parte del linaje de Cristo, alguien con tanta necesidad de ser redimida, emparentaría con el verdadero Redentor del mundo. Cristo no solo fue el Mesías del pueblo escogido por Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida en sí mismo. Y no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad, para todo aquel que, comprendiendo su necesidad de ser redimido, clame a Él con un corazón contrito y humillado. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.